Hola brochitos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Fred Brocha y este es un nuevo video. No esperabas ver esta cara, ¿no? Quiero darles las gracias porque ya somos más de 100 mil suscriptores. Y solo aquí en YouTube, porque en TikTok ya somos 2.4 millones. Y en Facebook ya pasamos los 600 mil. Instagram, bueno, Instagram está ahí. Y en Instagram ya pasamos los 60 mil, así que la comunidad brochera está creciendo. Este video es un especial, así que vamos a empezar a leer lo que les pregunté. Yo les dije que me hicieran preguntas para poderlas poner en este video. Dudas que tuvieran, ¿qué creen? ¿Qué creen? Ah, vamos a ver aquí. Vamos a empezar a leer a ver si hay cosas positivas o si me están sacando a la madre. Ángeles Larza. ¿Qué? ¡Ah! ¡Cuchi, cuchi! ¿Te gusta escuchar eso, no? Continuemos. Ángeles Larza me pregunta, ¿quién te enseñó a cocinar o eres chef? En realidad yo no soy chef, pero lo que he aprendido de cocina ha sido por mi mamá. Así que saluditos, Ángeles. ¡La Shira! Sofía Cárdenas pregunta, ¿cómo reacciona tu familia y tus amigos al ver tus videos? Bueno, todos dicen que estoy realmente loco. Ay, bromeo, me apoyan muchísimo, la verdad es que me apoyan demasiado. Todos mis amigos y mi mamá y todos me apoyan muchísimo en todos estos videos, en esas locuras de Enricardita, en todo. Anita Belén pregunta, ¿de dónde se te ocurrió decirle Gucci Gucci al sartén? Voy a comentarles cómo comencé a decirle Gucci Gucci a Gucci Gucci. Todo comenzó una tarde de invierno, bromeo. En realidad todo comenzó en TikTok y resulta que fue un seguidor que me escribió en un comentario: oye, ¿tu sartén es Gucci? Y yo dije como que, ¿qué? ¿Mi sartén qué? Entonces luego comencé a usar en mis videos diciendo, en mi sartén Gucci, en mi sartén Gucci. Y así empecé hasta que un día en un video yo digo, Gucci Gucci. O sea, y me salió, me salió como de la nada, no entiendo. La verdad es que yo veo ese video y yo dije, ¿cómo se me ocurrió decirle Gucci Gucci? De hecho, miren, este es el primer video donde digo Gucci Gucci. Mírenlo. Negro, ahora voy a usar el sartén Gucci. Gucci Gucci. Coloco un poquito de mantequilla. ¿Sabe? Pero sí, es cierto, ese fue el primer video donde dije Gucci Gucci. Antes de eso solamente decía mi sartén Gucci. Ay, ¿cómo fue? Gucci Gucci. ¿Cómo? Magdalena MB me pregunta, ¿quién te hizo tanto daño para que menciones al ex? Mi ex. Carla A. Segunda me pregunta, ¿en realidad siempre hablas como en tus videos o solo es para hacernos reír? En realidad sí, a veces yo no hablo así todo el tiempo. Yo hablo así, hola, ¿cómo estás? Ay, bromeo, tampoco, pero sí no hablo tan como estresante. Arlene Rugutes me dice, primero te felicito, excelente lo que haces. ¡Ay, gracias! ¿Cómo se te ocurrió lo de los videos de cocina? Hacerlos así de esta manera. ¿Fue mamadera de gallo y terminó siendo un éxito? En realidad no fue una mamadera de gallo. Yo empecé a hacer videos hace ya 2 años, pero no tenía cocina disponible. Así como, ok, puedo agarrar la cocina para mí solo. No, porque yo vivía en un lugar pues un poquito lleno de gente. Y entonces en octubre cuando yo me mudé pude tener mi cocinita que está ya hermosa. Y ahí fue cuando empecé a montar videos aquí en YouTube. Y luego me pasé a TikTok y luego en Instagram y luego en Facebook y así. Tatiana Lina Corredor me dice, te pedí que me saludaras en un video hace rato. ¡Hola, Tatiana! ¿Cómo empezó tu amor por cocinar? Bueno, mi amor por cocinar empezó hace mucho cuando me mudé solo y fue por necesidad. Porque yo en mi casa no cocinaba nada. Y después pues aquí cuando me mudé a Colombia empecé a cocinar y empecé a hacerme mis cosas y bueno, nada. Miren en lo que terminó todo. Paulina Gómez me pregunta, oye, ¿tú eres de padres mexicanos? No, mis padres son venezolanos. Marlencita Mora me dice, ¿algún día vendrás a México? Espero que sí, yo quiero ir a México, quiero conocer México y necesito conocer México. Porque en México están todas las renatas. Elba Cristóbal pregunta, ¿qué prefieres, dulce o salado? Dulce. Kimberly HD, ¿dónde se te ocurrieron todas esas frases tan conocidas tuyas o cómo se te ocurrieron? Pues realmente Gucci Gucci, pues ya les acabo de contar la historia. ¡Ricarda! 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 Bueno, Ricarda es porque una frase que me da mucha risa, no sé, me produce gracia decirle algo Ricarda. María Carlota, suena cómico, me gustó, de hecho aquí yo tengo una lista. De hecho ustedes no me van a creer, pero yo tengo una lista de frases y no las he terminado de decir todas. Tengo muchas. Por lo menos, ¡ay, no inventes, María Carlota! No sé, o sea, yo empecé a escribir esto como loco y no sé. ¡Ricarda! Bátalo, mi negro, es otra. Santa Ricarda. Más fácil que María Renata. Ay, no inventes, unicornia. Esa no la dije. Ay, San Buenardo. Aquí tengo también María Briseida, María Penélope, Sabrosira, Santa Macané, Santa Macarena. Otra que no he dicho, Ricardita Ranchera. Ay, no, estoy loco. Luz González. Hola, Fred, soy fan tuya. Hola, Fred, soy fan tuya. ¿Dónde aprendiste a cocinar? Bueno, aprendí a cocinar solito. Aunque mi mamá ya me había enseñado varias cositas, así que eso me ayudó bastante. Nikki Vázquez me pregunta, ¿qué fue lo que te animó a hacer videos de comida? Resulta que en una empresa donde yo trabajo, pues,
cuando yo llevaba mi comida, pues veían esas cosas que yo llevaba y me empezaron a decir que yo cocinaba, que se veía muy bueno. Entonces cuando les daba a probar decían, ¡oh my God, Ricarda! Y luego ahí fue cuando yo dije, ¿y por qué no hago videos de cocina si yo cocino también? Y nada, así empezó todo, así que ya. Gaby Méndez me pregunta, ¿de dónde sacas tanta energía para hacer los videos tan divertidos? La leche de unicornia me ayuda en eso. Aileen Carolina, ¿por qué estás tan Ricarda? Y no lo sé, cariño. ¿Te pasas? Lito Rutsi pregunta, ¿cuántos años tienes? ¿De dónde eres? ¿Cómo te iniciaste en esto? Son muchas preguntas. ¿Cuántos años tengo? Acabo de cumplir 29. ¿De dónde soy? De Venezuela, pero vivo en Colombia. Kat Díaz pregunta, ¿sacarás tu propia marca de hijas de Gucci Gucci? Pues sí, yo creo que sí voy a sacar una marca de sartenes que se llamen Gucci Gucci. Y todo el mundo le tiene que decir Gucci Gucci. Cada sartén va a tener su propio altavoz y cuando tú lo pongas en la hornilla va a decir Gucci Gucci. Ay, buena idea, ¿no? Denis Pizarro me dice, ¿desde cuándo cocinas? Desde hace como 3 años que cocino. Vianis de Ávila Padilla me dice, ¿de dónde eres? Quiero que seas de Colombia. Siento que trabajas de chef y eres súper serio. ¿Eres chef o cuál es tu profesión? Ay, mi amor, yo no soy chef, yo soy diseñador gráfico y no soy para nada serio en la vida. Pero te quiero. Muchas gracias por la pregunta. Monse Martínez pregunta, ¿quién es María Carlota? Créeme, yo todavía me estoy preguntando lo mismo. Víctor Guerrero pregunta, si tuvieses que escoger una olla o sartén para cocinar toda tu vida, ¿cuál sería? Obviamente un sartén. ¡Cuchi, cuchi! Aunque no te voy a negar que agarro un amor por la olla de mala muerte, o sea, la verdad. Ay, bebé, ya. Lupita Flores, hola, me encantan tus recetas y la dinámica de cómo las preparas. Mi pregunta, ¿eres solo tú o te ayuda alguien más? Realmente yo hago mis videos solo, los edito solo, los edito acá en esta cocina y las edito en esta aplicación, pero me encanta la verdad. Mabel CR pregunta, ¿por qué no pegas la B con silicón o algún pegamento o una base a ver si está quieta la aquí? Ah, es que ella es libre, la verdad, no quiero atarla a nada, ella se cae porque se quiere caer y ya. Ana Moreno, ¿qué es lo peor que te ha pasado cocinando? Bueno, la verdad es que me ha pasado una vez que la receta no me sale y la tuve que intentar 3 veces y ya estaba que tiraba la toalla, pero al fin me salió, di con la receta, tuve que acomodar muchas cosas en los ingredientes para que me diera, para que saliera perfecta y bueno, creo que eso fue lo peor que me ha pasado. O bueno, no, me he cortado, me he quemado, ¿qué ha pasado? Esta olla me ha quemado. Y aunque no lo crean, Gucci Gucci me ha quemado. Michelle Sarita dice, ¿por qué tanta palabra bonita? ¿Cuál bonita? María Ricarda, Carlota, María Renata, ¿qué? Pues no sé, se me sale del alma, esas palabras me salen del alma. Rosalba dice, no tengo preguntas, solo decirte que amo tus recetas, están Ricarda. Gracias. Chicos, por ahora son todas estas las preguntas que voy a responder. Espero les haya gustado el video. Espero que se hayan sentido a gusto y que hayan conocido un poquito más de mí, de Gucci Gucci, de la letra B, de la olla de mala muerte, de Goya la Polla y Juan Patricio. La verdad, muchas gracias. Estoy muy feliz porque en las redes sociales estamos muy presentes. La verdad es que la comunidad brochita, la comunidad brochera está realmente bendecida por San Buenardo. Gracias, San Buenardo. Recuerden que tengo cuenta en TikTok, en Instagram y claro, en Facebook, no podía faltar. Así que si quieren ver muchas más recetas, recuerden seguirme. Los quiero un montón. Gracias por estos 100,000. Ya somos más de 100,000, creo que somos como 120,000. Y la verdad estoy muy emocionado y vamos a seguir haciendo recetas geniales, rapidongas, ricardas. Así que chicos, un abrazo, los quiero muchísimo. Y hasta luego. ¡Cachigo!